nos decían que no. Our channel, this is the Marlex Vlogs. I'm Marlene, ahorita regreso porque tengo que manejar. Bonito pensar que está cuerpo de Dios, tus manos me parecen. To our channel, this is the Marlex of Vlogs. I'm Marlene y hoy me tocó venir al doctor sola. So, si gustan ver eso, no se les olvide de suscribirse, darle me gusta, comentar abajo y tocar la campanita para saber cuando subo nuevo video. Ok, so no dejan que se metan los niños. You know, I decided just to come to by myself. Hoy me tocó temprano, ahorita son las 11:27. Tengo el doctor's appointment at 11:45. Me viene temprano porque luego no hay parqueadero aquí. Pero ya tenemos 23 semanas, if I'm not mistaken. Yeah, 23 weeks. Y bueno, venimos a checar a la bebecita, a ver cómo va. Quiero ver cuánto he subido de peso. La vez pasada había subido 3 libras. So, vamos a ver cuánto de el mes pasado a este mes subí. Y no sé. No sé qué vamos a hacer hoy. No sé si me van a dar el drink ese para tomar. Hopefully not, porque... Pero, a ver qué pasa. Yo ahorita les aviso y ahorita vamos a platicar sobre el giveaway. ¿Ok? Ahorita regreso. Ok, bueno, me dejaron grabar. Ok, bueno, no me dejaron grabar ahí adentro, pero me hicieron un ultrasonido. Tengo que regresar para atrás mañana. So, mañana sí es un doctor's appointment. Pero ahorita les platico en el carro. Les voy a poner aquí a ver si me pueden ver. Está de ángulo, pero ahí igual los voy a dejar. So, se va a escuchar el aire. So, ya salí del doctor, me hicieron un ultrasonido y ya confirmamos que sí, la bebecita va a ser bebecita, va a ser niña. Ya pesa 1 libra 2 onzas. Let me see, see. Aquí dice girl. No sé si puedan ver, pero ahí dice girl. So ya, ahora sí ya podemos ir a comprarle su ropa, las cosas que necesitamos ya, because, you know, Alex ya, desde que nos enteramos que va a ser niña, ya quiere venir, a mí ya quería ir a comprarle su ropa y todo, pero yo le dije que me quería esperar hasta que tuviera el ultrasonido para verificar que sí va a ser niña. Y como la vez pasada que había venido a agarrar un ultrasonido, me había preguntado si quería saber qué va a ser el bebé, el sexo del bebé, y les dije que no quería saber. So, me tuve que esperar hasta esta cita para enterarme. Como, you know, después de esa cita habíamos hecho el gender reveal y ahí fue como nos enteramos. Nos enteramos porque me habían hecho el de la sangre. So, con el de la sangre nos enteramos que iba a ser niña. So, ya, yeah, le dije a Alex que se esperara hasta que tuviera otro ultrasonido y ahí me confirmaran de que sí iba a ser niña. Because you just nunca sabes, you know. Pero ya, yeah, ya confirmamos que es niña. Es niña y ya podemos ir a comprarle sus cositas. Ya, yeah, para estar preparados. But yeah. Y, ok, les voy a hablar sobre el giveaway. Sobre el dinero de los 500. Voy a escoger
voy a escoger las personas que han comentado en el video que puse donde los 500 giveaway. Voy a escoger de esas personas, porque voy a escoger creo dos personas de allí, y la tercera persona la voy a escoger de aquí, de este video. Si me comentan abajo, que pueden comentar, hagan el emoji de la embarazada con una florecita. Aquí se los voy a dejar ese emoji, y si ponen ese emoji es que van, quieren entrar al giveaway. So, es lo único que tienen que hacer, just, well, suscribirse, y comentar ese emoji de la embarazada con una florecita. Como les digo, se los voy a dejar aquí en la pantalla, y voy a escoger el tercer ganador de aquí, de este video. Ok, ¿cómo lo voy a hacer? Les voy a mandar yo mensaje primero antes de publicarlo, porque ya ven cómo me pasó la vez pasada que hicimos un giveaway, me hicieron un scam. So, lo que yo voy a hacer, voy a mandarles a ustedes un mensaje por aquí por YouTube. So, chequen sus mensajes. No sé cómo le voy a hacer, pero voy a ver si les puedo mandar mensaje por aquí por YouTube. Y si no, pues lo voy a comentar ahí en su comentario. Y si me contestan, tienen 24 horas para contestarme. Y si no me contestan, pues entonces voy a escoger a alguien más. Ok, so, así le vamos a hacer. Ok, lo primero que tienen que hacer es suscribirse, tocar la campanita y comentar el emoji que le estoy diciendo. Ok, es todo lo que tienen que hacer. Ya después ustedes pueden invitar a su familia, a sus amigos, a quien sea, para participar en este giveaway. So yeah, so good luck to everyone. Ahora lo voy a decir en inglés. The way to enter the $500 giveaway, I'm going to choose two winners from the previous video where I, where the video where we, you know, we said about the $500 giveaway. I'm going to choose two people from there, from those comments. And then the third person that I'm choosing is on today's video in the comments down below. All you have to do is be subscribed, like the video, and just comment the emoji, the pregnant emoji with the flower that I will be posting right here in the screen. Those are all the only steps you have to do. And I'm going to make sure that you are subscribed, because I can tell who's subscribed and who's not subscribed. So that's what I'm going to do. Those are the only steps you need to do to enter our giveaway. So yeah, step one, be subscribed. Step two, like the video. And step three, comment the little pregnant emoji with the little flower. Okay, and that's it. And we'll be choosing the winner. And the way I'm gonna choose a winner is I'm gonna go ahead and message them through YouTube or comment on their comment, because I gotta see if I can message them through YouTube. But if I can, I'm gonna go ahead and do that, because y'all already know the past giveaway that we did, I got scammed. So I don't want that to happen. So I'm gonna go ahead and send each and every one of y'all a message, the three winners, I think it was three or four, the three winners. I'm going to send you a message before I announce it, you know, on the next video, because I don't want just any random person messaging me talking about, oh, it's me, I won, or whatever, you know. So I'm going to go ahead and personally message you before I publicly announce it. Okay, so yeah. So ahorita ya, vamos a ir a la casa. We're going home. I need to go get something to eat because I'm hungry. I didn't eat anything porque pensaba que me van a hacer el glucose test, pero no me lo hicieron. So, we're gonna go home and get something to eat, and we'll see what we do after. Okay? Ya fui por Alex, and we came to get some food right here. Taquería La Canasta. I wanted a torta, so, you know, he has to cumplir mis antojos. Okay, so ya es mucho más tarde. Ya son las 7 p.m. Ya son las 7 de la tarde. Y pues, by 8, llegué, comí, me puse a limpiar mi cuarto. Me puse a sacar toda la ropa que ya no me queda a los niños. Las puse en bolsas because my mom will be taking them to Mexico. Después,
pues I was chilling. Estaba viendo un show en Hulu que estoy viendo. Y ahorita ya vamos en camino para la tienda para comprarles más ropa. Ya que les saqué casi toda la ropa de los niños. Ya ahorita estamos echando gas. We're pumping gas. Está Eileen. Say hi. Eileen. Huh? Say hi. Just sleeping. He's acting like he's asleep. Hey, John. But yeah, ahorita vamos a ir a Target. Y ahorita les enseñamos a ver, you know, a little Target. Bit of the things que vamos a comprar. And then, yeah, and then I guess it's gonna be the end of it. So, lo veo en Target. I thought we were going to. Okay. Como ven, no tengo la misma ropa. Hoy es otro día. Hoy es al siguiente día. Y quise seguir este video porque ayer se me olvidó seguir grabando cuando estábamos en Target y después de Target y se me olvidó. So quise seguir hoy porque hoy tuve una cita al doctor, bueno, otra, porque ayer solo fue un ultrasonido. Hoy fue la cita del doctor y el doctor me dijo que todo estaba bien, que todos los resultados de la sangre del baby que me sacaron, todos salieron bien. Subí del mes pasado a este mes, subí 6 libras. Oh my god. ¿Qué más? ¿Qué más me dijo? Me dijo que yo era una boring paciente, pero que era eso estaba bien, porque eso significa que, you know, everything with me is normal, todo está normal, todo va bien conmigo y con la bebé. So eso me alegra. ¿Qué más me dijo? Tengo 23 semanas exactas, hoy las cumplí 23 semanas y pues sí, eso fue todo lo que me dijo. Yo no le pregunté nada porque a mí no tenía nada de preguntas. Yo estoy bien, yo me siento bien. The baby se está moviendo bien, me está pateando. So yo no tenía preguntas. Lo que sí les voy a platicar es de que hubo dos, tres personas que me habían preguntado unas preguntas por mi Instagram, por mi mensaje, y se las quiero contestar aquí en el video. La primera pregunta era si la bebé fue planeada, y la verdad no, la bebé no fue planeada. Yo no quería más bebés, solo quería los tres, pero como le decía a toda mi familia, tenía like el 1% de que sí todavía quería otro baby, y pues así sucedieron las cosas, you know. Dios tenía otros planes para nosotros y pues nos bendició con otro bebé. Y pues, you know, así pasó. Y pues ya, no fue planeada. La otra pregunta fue si tengo miedo. Como les digo, al principio no tenía miedo. Era más como un like, wow, I was in shock. Como estaba en shock de que otro bebé, like, oh my god. Pero no tengo miedo. Lo que sí me da miedo es ya el después de que, como saben, que las mujeres se pueden pasar por postpartum depression or, you know, lo que sea. Es lo que me da más miedo de tenerla y de puchar y todo eso. Ahorita no tengo miedo para nada, pero sí, a ver cuando esté ese día. Ya todos los bebés son diferentes, so uno nunca sabe. Y los tres, mis tres niños o mis hijos, los tres primeros, pues gracias a Dios fue todo fácil, todo rápido. Si quieren un story time de los tres primeros embarazos, pues nomás comenten abajo y les hago una historia, o les cuento la historia de cómo los tuve. Les digo desde ahorita que los tres los tuve sin medicina, sin nada de epidural, nada de eso. Los tuve naturales y pues sí. Esta bebé la pienso tener natural también. Ojalá y Dios si no quiera que la pueda tener natural. Sin nada de medicina, de que no quiera sentir las contracciones. Si lo hice con los tres, lo vuelvo a hacer con la cuarta bebé. So, es la pregunta. Y la última pregunta es si esta es
si este es nuestro last baby, si es nuestro último bebé. Y sí, de, pues de mi parte, you know, yo ya, my factory is closed, ya, yo ya no quiero más babies, yo ya estoy contenta con los que tengo, ya son dos y dos, dos niños y dos niñas, so estoy más que bendecida con eso. Yo me voy a operar, primeramente Dios, si todo salga bien, pero sí, me pienso operar, no sé si me voy a cortar los tubos o me los voy a amarrar, ya cuando venga, ya cuando hable con el, con mi doctora o doctor de eso, yo les voy a dejar a ustedes saber. Si quieren un video sobre cómo va la operación o cómo me fue, ya cuando venga, you know, cuando suceda eso, pues se los puedo hacer. Y pues ya, solo ahorita aquí esperando que los meses se pasen y a ver qué nos trae Dios y a ver cómo se ve la bebé. Pero todo por ahorita, todo gracias a Dios, está todo bien. Yo me siento bien, no tengo ya asco, no tengo náuseas. Ay, de repente sí, como me dan como ascos, pero no, ya no me, ya no vomito, ya no hago nada de eso. Yo me siento bien, ya puedo comer de todo. No, no, like, podía comer de todo al principio, pero lo único que no podía comer eran cosas dulces. Ahorita ya estoy aquí trayendo para atrás todo lo dulce. Pero también no quiero comer mucho dulce por también, you know, no quiero arriesgarme. Pero ya, todo está bien conmigo, todo está bien con la baby. Ya siento que se mueve. Le grabo videos cuando se mueve, a ver si le subo aquí uno. Se mueve más cuando estoy acostada. O like cuando Alex tiene su mano en mi stomach, es cuando se mueve, pero así de que la sienta todo el día, sí, de repente, pero más, como les digo, más cuando estoy acostada, sentada, o cuando Alex tiene como su mano en mi estómago que me está agarrando, son las veces que la siento. Pero sí, no sé si les había dicho, el doctor me dijo que su peso está bien, está normal, ahorita pesa 1 libra 2 onzas, so está perfecta. Ya solo es de esperar. ¿Qué más? Ahorita a ver si les enseño el little bump update. ¿Cómo se ve el bump? A ver. No sé si lo puedan ver. Pero así se ve. Así se ve la bebé a las 23 semanas. So, yeah. Pero si gustan un video de solo preguntas y respuestas sobre todo mi embarazo o los embarazos anteriores, solo coméntenlos abajo, o si quieren así un like story time, comiendo y yo y Alex, you know, diciéndole nuestra experiencia con nuestros otros hijos, pues también déjenos saber. Por hoy ya es todo, espero les haya gustado el video de hoy, no se les olvide de suscribirse, comentar, darle like y tocarle a la campanita para saber cuando subo un nuevo video. Oh, y que no se me olvide el giveaway. Ahí cuénteles a sus mamás, su papá, sus hermanos, sus hermanas, a todo el mundo de que estamos dando $500 a 3 personas, 250 y lo demás, whatever. Y que en el video de hoy que comenten el emoji, las fotitos esas que tienes en tu celular de la embarazada con la florecita, ya se los había puesto en el video. Y sí, ojalá y tengan buena suerte y el ganador, pues, good luck. Y hasta la próxima. Peace.